a ver, que participemos todos. Cuenta lo mismo un voto de un campesino, de un indígena, de un obrero, de un maestro, de un comerciante, que el voto de un banquero, de un potentado, de un científico, de un intelectual, que dicho sea de paso, no porque sean intelectuales, hay gente brillante, completamente reaccionaria. Fascista, son cosas distintas. Entonces, ya basta de que los partidos arriba, que también ni siquiera son autónomos, que el pueblo elija a los jueces, que se propongan como candidatos a ser consejeros y a ser magistrados a gente con vocación democrática y de inobjetable honestidad, que los hay en el país, y que con los tiempos que tiene el INE, no como ahora, que ya no quiero hablar del tema, se difunda quiénes son verdaderamente independientes, ciudadanos íntegros, mujeres y hombres. Y estoy proponiendo que el Ejecutivo, cumpliendo con ese perfil, haga una propuesta de 20, 10 mujeres, 10 hombres, y a difundir quiénes son, a qué se han dedicado, y que de ahí salgan los que van a estar en el Consejo. El que tenga más votos de todos, presidente. Y que sea electo, que sea el pueblo, no las cuotas. Esa es una parte, esa es una. Segundo, el presupuesto. ¿Por qué va a costar tanto? ¿Podemos ahorrar la mitad? ¿Por qué 20 mil millones y por qué no 10 mil? Lo tercero, ¿para qué tantos diputados o tantos senadores? ¿Se propondría eliminar pluris? Sí, claro. Estoy proponiendo eso, la eliminación.